participa de este desfile estudiantil, la escuela básica número 2703, Santa Teresa. Creada en el año 1989, cuenta con 30 años de existencia. Desde el año pasado se encuentra como director de dicha institución el profesor Luis Arnaldo González Benítez. Y la vicedirectora es la profesora Hermelinda Martínez de Aguilera. La institución cuenta con una asociación cooperadora escolar muy activa que siempre está dispuesto a trabajar por el bienestar de la escuela. Y sus miembros son presidente Pedro Ricardo Gómez, vicepresidenta Rosa Barrios Gamarra, tesorera Miguelina Núñez Vera, secretario Eduardo Torales. Los abanderados de la Escuela Santa Teresa. Mencionamos seguidamente a los profesores que trabajan en esta casa de estudio. Y son profesor Eber Aguilera, profesora Leonarda Ramírez, profesora Elba Liusi, profesora Rosa Sánchez, profesora Lourdes Sosa, profesora Delcy Burgos, profesora Carolina Duarte, profesora Ana Morales, profesor Gilberto Spínola, profesora Diana Rey, profesora Elodia Borrado y la profesora Berta Graciela Mendoza. Escuela Básica número 2703, Santa Teresa, Centro Educativo número 52. Una de las instituciones educativas pioneras en nuestro municipio, creada en el año 1989. Al son de la banda lisa. De esta institución, una de las más emblemáticas de nuestro municipio por ser la pionera en impartir enseñanza en esta parte del país. Los objetivos de la misma: formar educandos capaces, reflexivos, críticos, acorde a las exigencias del mundo globalizado, fomentar el patriotismo y el amor a la patria, desarrollar en los alumnos capacidad de captar e internalizar valores humanos fundamentales y actuar en consecuencia de ellos. El respeto y la disciplina como bases fundamentales para la convivencia armónica en la escuela. Componentes del nivel inicial, jardines y preescolar, luciendo sus mejores ganas, dando ese toque de ternura a este desfile. Con el acompañamiento cercano de todos los padres, estos chicos.
ataviados con los trajes típicos de nuestro país, los integrantes del Precardín. Se presenta con todo entusiasmo esta comunidad educativa. Escuela número 2703 Santa Teresa, para homenajear a la patria y a Santa Rita de Casa en su día, patrona de nuestra querida ciudad. Del plantel de docentes Santa Rita, que tuvo como presidente al señor Nelson Binfeld, y principales miembros y colaboradores los señores Valdir Pras, Lauro Viera, Aldino Smith, Roberto Duarte, Antero Bresal, Ilmo Super, Luis González. En un terreno donado por el señor Paul Kerr Smith, se construyó el local actual de la institución, que fue habilitado para el periodo lectivo del año 1989, funcionando hasta el segundo curso. El esfuerzo de los padres y de la comunidad hizo posible que los jóvenes de Santa Rita tengan una casa de estudios, muy especialmente para aquellos que trabajan de día, para que puedan proseguir sus estudios a la noche. Graciela Caniza de Casal. Colegio Nacional Santa Rita. Con la siguiente leyenda: ¡Viva nuestra patria! Colegio Nacional Santa Rita. Otra de las instituciones muy cara a los sentimientos de los santarriteños, por ser considerada la pionera de nuestro distrito. Toda la prestancia, la elegancia, la belleza y destreza de las chiroleras de esta institución. Queremos destacar y principalmente agradecer la estoica presencia de este marco de público considerable que se dio cita a pesar de la adversidad climática que hemos tenido en grandes pasajes y momentos del desfile. Aquí están ellos, el alumnado del Colegio Nacional de Santa Rita, y siendo presente también en esta conmemoración, porque esta es una fiesta cívica. Es el tributo que le rendimos a los gestores de nuestra soberanía y libertad. Es el tributo que le rendimos a todas las madres de nuestra región. Es el homenaje a nuestra santa protectora, Santa Rita de Casia.
Colegio Nacional de Santa Rita. Al son de la banda lisa, dice presente. Abanderados del Colegio Nacional Santa Rita, quienes reciben como reconocimiento el aplauso de los presentes en este tramo de la avenida Santa Rita, escenario de este desfile. Queremos aprovechar y agradecer también la labor, el servicio prestado por los componentes del Instituto Superior de Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, prestando un servicio de asistencia al público presente, montando un stand para dicho fin. Agradecemos entonces la participación del Colegio Nacional Santa Rita en este desfile cívico estudiantil policial. Estará acompañando el desfile del Centro de Formación y Capacitación Laboral, Eurosur, que sería la última entidad en proceder a desfilar para luego ya dar paso a la Policía Nacional, que estará encargada de dar el cierre a este desfile estudiantil. Ese fuerte aplauso para recibir a Eurosur, Centro de Formación y Capacitación Laboral, sede Santa Rita, ubicado en el centro de la ciudad, sobre la calle Castañú, esquina Fulgencio R. Moreno. Eurosur, Centro de Formación y Capacitación Laboral, habilitado por resolución del MEC número 99. Dicta los siguientes cursos y carreras: Secretariado, Computación Informática e Idioma Inglés. Cursos de formación técnica profesional como cajero profesional, electricidad, auxiliar contable, diseño gráfico, oratorio y liderazgo e idioma guaraní. La institución cuenta con equipamientos modernos y aulas climatizadas. En el área de inglés, Eurosur brinda a los estudiantes clases dinámicas con profesores capacitados y materiales dictados por la Universidad de Oxford. El egresado de Eurosur es un profesional calificado en su especialidad. Las asignaturas específicas están a cargo de profesores especialistas en el área y de trayectoria profesional. Eurosur es una institución sólida que desde hace 24 años brinda a niños, jóvenes y adultos de la comunidad programas de estudios actualizados, acorde con las exigencias del mercado laboral. Eurosur,
durante más de 10 años contó con las exigencias de la comunidad democrática y pluralista, buscando elevar la calidad de vida que amen a su patria, valor y la cultura propia y de otros países, se respeten y defiendan los símbolos patrios. Misión, Eurosur tiene como misión la excelencia en la formación de profesionales que se identifiquen con valores universales y trascendentes, por alto compromiso de la construcción de la sociedad con identidad nacional. Gracias. Una vez más, en nombre de la coordinación de este desfile, en nombre propio de Eurosur, muchas gracias a la banda lista del Colegio Nacional Santa Rita por marcar el compás y el ritmo del paso de los alumnos de esta institución, cuya directora es justamente Martín, profesor Malcolm, profesores, licenciada de Eurosur, centro de formación y capacitación para la licenciada de la resolución número 99, la última institución de nuestro objetivo es desfilar el marco de esta fiesta. Nuestro objetivo principal es reforzar nuestro patriotismo en homenaje a las madres y por supuesto a nuestra madre central, Santa Rita de Casia. Inmediatamente al cierre el paso estuvimos viviendo un momento altamente abordado por la sociedad, por la ciudadanía en general que hoy se ha hecho presente. Esta avenida que realmente lleva el nombre de nuestra ciudadanía, Santa Rita, para colaborar en el brillo de esta fiesta de Santa Rita para los pueblos de la patria, para el Paraguay independiente. Tenemos a la Policía Nacional una marcada presencia de patriotismo, igualmente en homenaje a nuestro país. El patriotismo, Pedro. Así es. Compañeros, ya estamos recibiendo a la banda de músicos y escuela de aprendices de Humberto Jiménez. Dirigido por el oficial inspector maestro Oscar Barreto. Es una de grandes baluartes de la cultura musical de la patria. Sus integrantes reciben alta formación académica en ciencias musicales, la que se gesta primero como aprendiz y luego profesores superiores de música, y con sobre sus cualidades musicales reciben la completa instrucción de la Tecnicatura Superior en Ciencias Policiales, con competencia para ejercer la función policial en cuanto se destine a ese rol. La banda de músicos de la institución es reconocida por su aporte a la única cultura musical paraguaya, que la convierte en referente en la formación de músicos de nombre a nivel nacional. Thank you.
este reconocimiento con los aplausos la Academia Nacional de Policía, General José Eduviges Díaz. Se encarga de la formación profesional de los oficiales de policía de alto nivel técnico, científico y táctico, facilitándoles conocimientos, aptitudes, valores, habilidades y destrezas competentes para el ejercicio de la función policial y la formación ético-ciudadana como parte de su desarrollo integral. Se acentúa la enseñanza jurídico-legal, técnico, táctico, profesional y de formación general con expresa competencia de hacer cumplir el rol constitucional de la Policía Nacional para mantener el orden público legalmente establecido. El amplio espectro académico de la Academia refuerza la pericia del oficial de policía en conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas que faciliten un buen desenvolvimiento de la función policial. La Academia Nacional de Policía es una unidad académica que depende orgánicamente de la Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial, institución educativa de nivel superior, creada por ley número 2946, el 21 de junio de 2006. La carrera se encuentra habilitada por una duración de 4 años de estudios. Al egresado se le concede el título de policía en el grado de oficial ayudante, el de licenciado en ciencias policiales. Previa presentación y defensa de tesina, la Academia Policial fue creada como Escuela de Policía en el año 1942 por decreto del Poder Ejecutivo. En 1951 pasó a denominarse General José Eduviges Díaz, en homenaje a quien fue instructor del Batallón de Policía. Posteriormente, jefe de la Policía Interna Paraguayo, que combatió en la guerra contra la Triple Alianza, el inmortal vencedor de batalla de la Grupo Actil el 22 de septiembre de 1876. Señoras y señores, recibimos al Colegio de Policía, Sargento General José Carlos Arabia, sargento del Colegio de Policía, considerado en el año 1971, fue denominado curso de formación de sus oficiales y funcionó originalmente en el cuartel central de la Policía, hoy sede de la Comandancia Nacional. El 9 de junio de 1980, este instituto pasó a denominarse Escuela de Formación de sus oficiales. Y por defecto, el Poder Ejecutivo número 7234 del mismo año recibió la denominación de Escuela de Suboficiales, Sargento Volante José Manuel Sarabia, en homenaje a aquel valeroso soldado que murió en cumplimiento del deber el 11 de noviembre de 1966. Jefe académico, suboficial Carlos Cabezosa. Unidad Operativa Táctica Modernizada, 15 Paraguay, también presente. Viene como tarea primordial las operaciones preventivas y de apoyo a las unidades jurisdiccionales a través de permanentes patrullas motorizadas. Los efectivos oficiales y suboficiales de la Policía Nacional están formados profesionalmente a tener movilidad segura y manejo defensivo de motocicletas en plena acción policial y alta preparación técnica y táctica en el manejo de armas cortas y largas de todo calibre en movilidad motorizada. Unidad Operativa Táctica Motorizada Lince Paraguay es una fracción de efectivos de élite. Agrupación montada. De la agrupación policial principal en Cerro Murcia, igualmente haciendo parte de esta fiesta
el honor a la patria representa a la institución policial con las distintas actividades sociales, conciertos patronales, desfiles, organizados, escuelas de equitación, con el apoyo de sus funciones diversas, la educación montada, la misión de utilizar la educación de la familia, el poder de aislamiento de clientes y estados, el apoyo a los distintas de materias de conciencia de esta vida, el deporte de conciencia de la vida colectiva, y de esta misión de la vida, en toda la fiesta. Por eso, al cierre de la magistral presentación de la Policía Nacional, la Banda de Químicos y Escuela de Ejercicios del Señor Gutiérrez, dirigido más que nunca, posicionamos nuestro patriotismo y la de estos chicos